Repartiendo volantes y realizando charlas a los viajeros, las autoridades hicieron el lanzamiento del Plan Navidad Segura por las vías del departamento. Más de 500 policías estarán presos en los corredores viales. Estamos dándole a conocer que tenga pausas activas cada dos horas. Es importante que haga una revisión técnico-mecánica alrededor de todo su vehículo, como es la revisión de las llantas, la revisión del líquido de frenos, la revisión de los documentos y parte técnico-mecánica a fin de poder llegar tranquilamente a su destino. Por favor, evite que los medios electrónicos sean utilizados como distractores, ya que esto puede causar algún tipo de accidentalidad. También hay una línea a nivel nacional para que los conductores que requieran ayuda sobre las vías puedan llamar. Tenemos una línea de carácter nacional que es el numeral 767. Allí nuestro staff de personal de la Policía de Carreteras estará dándoles a conocer las diferentes eventualidades que se puedan presentar en estas vías de Colombia. En lo que va corrido de este mes, solo una persona ha muerto en accidente vial y han resultado 11 lesionados. La cifra con respecto al año anterior se redujo.